no me tomé la delicadeza de ver capítulos anteriores y qué triste enterarte de la palabra famosa, máscaras. Pero frente a nosotros todos somos amigas. Yo me he dado la cara aquí de defender a todo el par de... Y al final me encanta cómo hablan a mis espaldas. ¿Dos chicos? ¿Ellos? Y no lo digo por ustedes porque yo convivo con ustedes a diario y yo las conozco. Pero conozcan bien con quienes están allá. Y si no me creen, videos hay, conversaciones hay. Y si tú te muestras real aquí, ya ellos armaron su estrategia afuera para hacerte dudar de ti y eso me molesta. ¿Por qué cuando Karina votó por Luismi para eliminarlo y tú le peleaste a ella? Porque en la última gala ella votó por eliminarme a mí y no te vi nunca diciéndole nada y tú eres mi amigo de años. Sí, pero yo no sabía que ella había votado por ti. Tú tienes que saberlo porque ella te lo va a decir. Se parece que pusieron en duda la relación de ellos en el sentido no de interés de Asaf hacia ella o ella hacia él. ¿Por qué insistes en que si voy rápido, que si voy lento? Si a ti te gusta conocer a una persona peleando, señor, ese eres tú. Payaso para hacer show no soy. Ni tengo que abogar por nadie, ni tampoco tengo que hablar mal de nadie. Que cada cual se deje ver y ya. Tú puedes tener tu opinión, pero no puedes asumir que esa opinión es la correcta. Que cada vez que doy mi opinión, no siempre tiran un comentario. Sé que en algún momento, pues sí, puedo explotar. Tenemos 9 niveles de electricidad. No, no. Vamos a empezar de este lado. Cada uno le va a hacer una pregunta. Si la Chichi se equivoca, subimos un nivel. Nombre de la última canción de Asaf. ¿De qué color vino vestida Natalie el primer día de presentación? Con una bolita. ¿Vos estudiaste actuación? No. ¿No? Pues es muy bueno, deberías estar en Hollywood. ¿Por qué? Porque te puedo estar dando un Oscar. Creo que no hay que forzar nada.